Muito obrigado a todos por estar aqui. É um prazer para mim, muito grande, estar de novo no fórum. Eu assisti ao primeiro fórum, ao segundo, ao terceiro e agora esse também, o ano passado como curador também. Assim que muito obrigado, Itaú, por essa parceria com a gente da fotografia e por apoiar a gente tanto durante tantos anos, já vai fazer 10. Óbvio, muito obrigado também ao IATA por continuar com a força de fazer esse evento e ter a todo mundo aqui e fazendo conspirações por tudo quanto lado. É uma grande, grande felicidade de verdade estar aqui, assim que estamos de parabéns. Obrigados a todos. Bom, essa mesa é uma grande responsabilidade. Temos umas figuras na mesa que são grandes estrelas da pesquisa. Temos a Mayra Mendoza Avilés, da Fototeca Nacional de Pachuca, do México, que convido a vir aqui. Gracias. Temos o Jörg Wader, de Zurich, artista e curador, crítico de arte e professor. Bem-vindo, Jörg. E, como não, num fórum falando de arquivos e numa exposição que fala de arquivos, temos que ter a Rosângela Renault, do Rio de Janeiro. Vou apresentar eles agora. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida dos nossos convidados. Vou falar em espanhol, se é em espanhol. Vou falar em português, se está em português, assim volvemos loucos aos tradutores. Mayra Mendoza Avilés é maestra em estudos de arte e licenciada em História del Arte por la Universidad Iberoamericana. Desde 2006, se desempeña como subdirectora en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, de México, dictando las políticas de archivo para el resguardo, conservación, catalogación y difusión del acervo patrimonial bajo custodia del INAH en la Fototeca Nacional. Por más de una década, se ha dedicado a la divulgación de la fotografía histórica y contemporánea a través de la realización y coordinación de festivales fotográficos, así como la curaduría de exposiciones, investigación histórica, publicación de textos, presentación de conferencias e importación de talleres. E impartición de talleres. La importación a veces también. Jörg Wader es de Zurich, vive y trabaja en Ginebra, artista, curador, crítico de arte y profesor. Como artista, realizó exposiciones individuales en ciudades como París, Antuérpia, Zurich, Ginebra, Torino y São Paulo. Actúa como crítico de arte en revistas como Art Press en París, Frankfurter Allgemeine Zeitung, sorry por la pronunciación, Frankfurt y en la Radio France Culture en París también. Como curador, realizó exposiciones temáticas como de Corazón, Segue se ver o que quisesse en Belo Horizonte e desde 2001 é diretor do Centro da Fotografia de Genève e fundador da Triennale 550 JPG e da editora Edición Centre de la Fotografía de Genève. Publicou ensaios em livros e catálogos, Baltasar Curland, Philippe Durand, Michel François, Anish Kapoor, Orlan, Peter Filler, Gerard Richter, Bruno Serralonghi, Elaine Studebaert, Jeff Wall, Tom Wood, entre otros. Fue profesor de teoría e historia de fotografía en la HIT, Haute École d'Art et de Signe de Ginebra. Y Rosángela Renault vive y trabaja en Río de Janeiro, formóse en artes plásticas por la Escola Guignard en arquitectura por la Universidad Federal de Minas Gerais, y doctora en artes por la Escola de Comunicaciones y Artes de USP. Tiene exposiciones individuales Ten dúas páxinas de exposições individuais e colectivas. Vou só falar as pactuadas, não? No Museum of Contemporary Art em Los Angeles, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, em 2003, no Centro da Fotografia de Montevideo, onde temos uma parceria há tempo já trabalhando com eles também, na Photographers Gallery de Londres. E, bom, ela tem, entre outras coisas, a Bolsa Guggenheim, que permitiu ela trabalhar um pouquinho. E premios recentes como Photobook Awards en París Photo, The Aperture y un currículum de libros y publicaciones inacreditable. Voy a pedir una salva de palmas para los tres convidados que yo creo que son increíbles hoy. ¿No? Bom, yo quería comenzar la presentación con una pequeña reflexión. A gente esteve no Ecuador haciendo un proyecto con una serie de jornalistas de la Fundación García Márquez y como un infógrafo. Y conversando mucho como infógrafo y como jornalistas, o infógrafo me falou que ele já não acredita mais nas imagens e não acredita mais nos dados. Aí falas, como assim? Um cara especializado, o melhor infógrafo que temos na Espanha, Jaime Serra, não acredita mais nos dados e coloca em dúvida o valor das imagens. Não?
Aí ele como trabalho dele, eu só vou mostrar dois trabalhos dele que eu acho que servem um pouco para começar essa reflexão sobre os arquivos. Aqui a gente está vendo um trabalho, que é uma gráfica confusa, mas é a vida sexual de um casal estável. Tá? Quando a gente vê essa imagem, ele coloca a imagem a partir da sua própria experiência. Ele coloca uma linha cada dia no que acontece com a sua vida sexual. O orgasmo dele é o laranja, o orgasmo dele é o amarelo, tem o orgasmo mútuo, sexo com penetração, sexo sem penetração, sexo com penetração anal e outras possibilidades. O preto é nada, não? Quando você dimensiona de novo a reflexão, ele adquire uma dimensão completamente diferente, não? Aí ele me falava, ele falava para a gente lá, que era muito interessante como as pessoas interpretam essa imagem, não? Falava que um casal de chineses se colocou ao lado e falou para ela, olha, esse cara tem cistitis. Ou fala, esse cara viaja muito, não? Mas essa forma de interpretar a imagem, essa forma de reler a informação, eu acho que é uma questão muito interessante, não? Comecei com uma infografia para falar também dessa imagem, por exemplo, do pão. Não? Essa é uma imagem que representa a repartição de salários em Argentina, Buenos Aires, no ano, eu acho que era 2003, não tenho certeza. As migalhas correspondem a 43,6% da população, que são pessoas que recebem menos de 500 pesos, aliás, quantos dólares são? 130 dólares por mês, não? E aí o pão vai ficando melhor de qualidade. Ele fez essa pesquisa em muitos lugares e acabou gerando, por exemplo, a crise de Espanha, como mudou o pão da repartição da sociedade espanhola. Não? Agora, o 32,4% da sociedade na Espanha come das migalhas. Bom, essa forma de ver as coisas, eu acho que também foi uma guia do percurso que o Yatai e eu tivemos para fazer a exposição. Essa exposição não tem uma dimensão, que não tem uma pretensão de mostrar uma determinada realidade. Ele mostra a partir de olhares particulares, de olhares das pessoas que pesquisavam, temos pesquisadores como a Maíra, pesquisadores como o Cocolasso, pesquisadores como Jorge Villacorta, do Centro da Imagem, que eles fazem as suas pesquisas nos seus institutos e nos lugares de trabalho. E a gente o que fez é aproveitar também essas pesquisas para fazer uma discussão global. Vou mostrar muito rápido, porque todas as pessoas não viram a exposição, qual foi um pouco a ideia dessa exposição na nossa curadoria. Para mim, um dos trabalhos reveladores que eu vi, porque vi a exposição, porque o Cocô, do Equador, que está aqui, me falou, é essa exposição do bisavô dele. O bisneto está fazendo uma releitura das imagens do bisavô para mostrar como o bisavô borrava, rasgava, rachava os indígenas das imagens dos seus negativos. Directamente nos negativos, ele eliminava os indígenas rasgando. E tem um texto falando de quanto importante era fazer isso para fazer bonita a cidade de Quito. Porque a cidade de Quito era feia como os seus indígenas. Afeiavam tudo. Para mostrar o progresso de um país, tinha que borrar eles para reinterpretar essa leitura. Também ele desenhava e pintava acima dessas mulheres indígenas, que você consegue ver a cara, colocando um chapéu e um vestido como se fossem damas da alta sociedade, para mostrar o progresso da sociedade, não? Como a ausência dessa imagem, dessa pessoa, consegue mostrar muito referente a uma sociedade nos anos 11, 12. Temos essa foto, que para mim é uma das fotos icônicas da exposição, que é do arquivo Núñez del Arco. O Javier Núñez del Arco também está aqui, como a Sandra Bullanger da Bolívia. E ele é um pesquisador que, ainda passando necessidades econômicas, ele conhece do valor do arquivo, dessas gavetas, de guardar essa memória para fazer uma releitura da história da Bolívia. E a história da Bolívia, para mim, está muito bem explicada nessa imagem. Não? Um país pequeno, como um mundo de cabeça nos pés, como um manau que pisa o mundo acima da Bolívia como um rei, um imperador, como um trono perdido. Não? Ou essa imagem que também é uma das fortes da exposição, como o capataz da mina, com todos esses trabalhadores famélicos ao redor dele, e ele é satisfeito, feliz, do lado dos trabalhadores. Também mostra muito da história do país. Como não, o trabalho na exposição de um outro nível. Não? A gente fez três linhas na nossa curadoria. Uma,
que es el primer y el segundo trabajo que a gente fez, mostrar una releitura dos arquivos por parte dos pesquisadores que están trabajando en esos arquivos. Una reinformación, una visita nueva para mostrar una otra cosa dos arquivos. A gente también trabajó haciendo una pesquisa, trabajando con artistas que a partir de material de arquivo, como es el caso de Eustaquio, que hace un arquivo de forma, él pesquisa sobre la imagen dos afrodescendentes no Brasil y trabaja sobre esa imagen de forma sistemática con muchas perspectivas. Y él aquí va colocando una capa encima de otra capa, encima de otra capa de imágenes sobre demandas laborales no Brasil, exigencias para las personas afroamericanas trabajar, fotos de los antiguos escravos. Él va colocando todo sobre la misma imagen y acaba siendo un manchote ilegible, un manchote de una historia que no tiene una historia clara, no tiene un rostro claro. Es una historia que se pierde. Y es una manipulación del arquivo que día a día va tomando otra lectura, las imágenes van se perdiendo en la historia. La gente no teme ese arquivo que tiene que salir, ¿no? Después, tenemos un trabajo de nuevo de un arquivo revisitado, en ese caso, por el Centro de Imagen, por los pesquisadores del centro, de Jorge Villacorta, de Cecilia, que trabajaron mostrando un arquivo de Rikio Sugano, un explorador japonés que viajó por el mundo todo, se fotografando como protagonista de las imágenes. Yo adoro esa lectura porque no es una visión eurocéntrica del mundo. Los europeos venían para el Brasil, venían para América Latina y fotografaban todo desde la perspectiva del exótico, del indígena. Él se colocaba él como protagonista de la imagen. Es un origen del selfie, el olhar de él era un olhar de él en el local. No tenía el exótico del otro, es de igual a igual, él es siempre en el medio, ¿no? Después, tenemos esa imagen que a Mayra Mendoza fez esa pesquisa, que es una pesquisa increíble sobre a forma en que se mostró a revolución en México, ¿no? A forma en que se mostró a revolución mexicana fue una de las más fotografadas. El origen de la fotografía de la guerra, de la potencia de la imagen, de vender la imagen dentro de la guerra fue muy importante. Y ellos fotografaban una escenificación. ¿Qué acontece aquí? Que el cara esqueció de abrir la janela para disparar, ¿no? Él iba a disparar, más con la janela fechada. Oye, a carinha del cara lá, como olhava a cámara con complicidad cuando estaba apuntando un enemigo, ¿no? O sea, era una representación para mostrar la guerra. Y ahí descemos al andar de abajo, donde tenemos más cinco trabajos de exposición. Tenemos una releitura de los arquivos, tenemos una manipulación de arquivos, como fue el caso de Eustaquio, y en ese caso también de Andrés Felipe Orjuela, que está con más gente, de Colombia. Y él pegó las imágenes de un jornal de nota vermella, de un jornal de violencia, que les tiraron al lixo, él recuperó las imágenes, compró, y él diseña, pinta, coloreja esas imágenes con óleo, con pigmentos Marshall de la época. ¿Qué acontece con esa imagen? Es traer hoy una discusión muy fuerte sobre el origen de la violencia en Colombia. Es traer de nuevo la violencia de los años 60, la violencia que tiene muchas perspectivas. Ese menino robó una máquina de escribir, ¿fue, no? Y él fue detenido de ese jeito. O ese delincuente que, para quien esté ya adicto a series dos narcos, do Escobar y dos narcos, ese es un mexicano, ¿tá? Un mariachi de la serie. Y ese es un auténtico, de los años 60. Él vio ese archivo, trozo para ahora, pintó, diseñó encima y nos habla de la violencia en un sentido muy amplio, con muchas capas de información. Una releitura, porque él coloreando la imagen trae esa actualidad de para ahora, ainda sea con pigmentos Marshall dos 60. Bom, estou acabando já porque tenho mais 3 minutos. O Bernardo Oyarzún de Chile, que também está com a gente, mas ainda não vi ele, é um fotógrafo do Chile. Ele mora em Santiago, mas que tem uma origem no sul do Chile, origem mapuche. E ele é um fotógrafo que várias vezes teve que se posicionar para falar que não era suspeito. Ele foi detido várias vezes pela polícia porque tem características de suspeito. Espanhol sospechoso. É suspeito de alguma coisa. Aí a polícia para ele, fala, você é suspeito. Aí ele pegou o retrato robot onde ele era buscado, tiene la piel negra, como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos, prepotentes, mentón amplio, frente estrecha, como sin cerebro. Cuando un cara te pega suspeito disso, aquí es feo la cosa, ¿no? Aí ele fez a foto de su familia do lado, que es la parentela, que son retratos de las familias dele. Aí passamos para as imagens do André Penteado,
que forma uma nova forma de fazer a pesquisa. A gente falou da recuperação dos arquivos, da revisitação dos arquivos, a gente falou da manipulação dos arquivos, a manipulação das sais da prata, e agora a gente está falando da criação, da invenção de novos arquivos. O Antepreendeado foi para Belém do Pará, onde aconteceu a revolta do Cabanagem, que vocês conhecem muito melhor do que eu, e foi um acto de muita violência aqui no Brasil, mas que é uma violência que, seguindo a tese do André, o Brasil é um país que esquece muito rápido da história, da memória. E ele quis viajar para lá para colocar de novo essas imagens, para dar uma leitura pessoal, mas ao mesmo tempo histórica, de algum fato que aconteceu. Esse percurso é um livro, Cabanagem, que tem umas imagens incríveis que nos falam de muitas coisas. Nos falam do que aconteceu, do que está acontecendo agora e talvez do que vai acontecer. Eu acho que essa vai ser um pouco o eixo da nossa mesa hoje. Falar como a leitura das imagens do passado nos fazem pensar no nosso presente e, ante tudo, também falar do nosso futuro, pensar como a gente está. Não? É assustador ver como as coisas vão e voltam e como, releyendo os arquivos, a gente muitas vezes arrepia, não? Porque cada imagem tem uma dimensão muito actual. Nesse caso, já faltam só dois autores que estão conosco, o João Pina, com um trabalho incrível que vai ser entrevistado agora. Não vou falar muito dele porque ele vai falar, mas como esse avião que, para mim, é uma imagem que não consigo esquecer, um avião usado durante a Operação Condor, onde as pessoas eram tiradas, jogadas vivas no Rio de la Plata. E esse avião hoje é um souvenir num lugar na periferia de Buenos Aires. Ou essas imagens da DOPS, durante a ditadura, no Brasil, como as imagens de pessoas detidas como você e como eu, pessoas que a gente se vê reflexadas nesse corredor, por isso a força dessa imagem, porque reflexa como a gente. Não? E para fechar, eu acho que, nada mais atual que o trabalho do fotógrafo Marcelo Brodsky, um artista, que está trazendo a discussão sobre as manifestações do 68. Não? Nesse momento tudo que a gente está vivendo, estou morando no Quito e também no Equador, e também temos um momento político muito forte na Argentina, Brasil, na Espanha mesmo também, está uma demanda popular muito forte. Eu acho que essa imagem, para fechar essa minha intervenção, apresentando a exposição para vocês e abrindo o debate do Rio de Janeiro, querendo liberdade, querendo cultura e pedindo que acabe a censura e dar uma força para todo o ato cultural como uma forma de mudar a sociedade, de pensar a sociedade, de achar formas e vias para fazer pensar a gente, eu acho que essa é a nossa obrigação e essa é a nossa procura como artistas e como curadores e como fotógrafos que estamos aqui. Assim que, muito obrigado. Vamos a dar a palavra para Maíra. Obrigado. Pues ya les comentó Claudí que yo vengo de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Lo que nosotros hacemos o es nuestra prioridad es precisamente la conservación, la catalogación y la difusión del acervo fotográfico bajo resguardo de nosotros. Es decir, tenemos casi 1 millón de piezas fotográficas desde 1847 hasta nuestros días. Sin embargo, también pues, bueno, estamos en pro de la creación y generación de exposiciones de corte histórico que nos den luz sobre nuestro pasado. Pero también creemos, por otra parte, que los archivos no son archivos muertos, sino son repositorios vivos de imágenes, que la imagen necesita ser reactivada, necesita ser vista de manera física, como lo están viendo en la parte superior, o de manera electrónica. Hace 6 años que pusimos en marcha el catálogo en línea, pensábamos que bueno, iba a ser consultado únicamente por mexicanos, América Latina, ¿no? Habla hispana, y nos damos cuenta después de 6 años que el conteo anual es de 70.000 a 110.000 consultas, y de países como China, ¿no? O sea, uno no se imaginaría que buscan imágenes sobre México. Y lo que nosotros también pues, proponemos es esta búsqueda de las imágenes, de preguntarles, de cuestionarles, para generar nuevos productos culturales a la luz de nuestro presente. Y eso es lo que nos trae aquí en este foro. La fotografía antigua es lo que platiqué con Claudí, precisamente qué es lo que desde México en los últimos 10 años se ha estado haciendo a partir de esta fotografía de archivo, ¿no? No solamente con los archivos institucionales, les traigo varios ejemplos, voy a empezar con los institucionales propiamente. El primer ejemplo que les traigo es Carla Rippey, aunque ella es estadounidense de nacimiento, tiene 30 años en México, entonces prácticamente su producción es,
es hecha ya en México. Esta serie titulada Cuando mi sangre no era aún mi sangre tiene que ver con el tema de la migración, digo, no es nada nuevo, pero lo que ella planteó desde un inicio, porque se acercó con nosotros, ya que ella requería imágenes en alta resolución, los archivos digitales, ¿no? Poder trabajar con ellos. Entonces nos planteó desde un inicio el proyecto y nos gustó muchísimo la manera en la que ella empieza a solucionar, porque ella quería ver la migración desde otro punto de vista, ¿no? Y se planteó de un periplo desde Kansas City, que es de donde procede su familia, hasta la Ciudad de México en un periodo de 1880 a 1920 aproximadamente. Pero ella quería que tanto la gente en Estados Unidos como la gente en México se sintiera identificada. Entonces, lo que ella va a usar precisamente son dos colecciones institucionales, la colección de Robert Runyon en la Universidad de Texas y la colección de Fototeca Nacional en México, precisamente para que tuviéramos este sentido de pertenencia. Por ejemplo, esta es una de las imágenes que usa. Esto es la banda del automóvil gris, una imagen muy emblemática de la Revolución Mexicana. Es una banda de maleantes que atracaban casas de gente adinerada y finalmente, bueno, son fusilados, ¿no? Entonces, es importante, ahí sí les voy a señalar, que ella trabaja mucho con este cosido, este hilvanado sobre las piezas que va dando cuerpo y va uniendo estas historias, ¿no? Eso es parte de su plástica dentro de estos últimos 30 años. Estas imágenes, es importante decirles que ella obtiene el archivo digital y desde su casa imprime, es una impresora casera que estuvo usando y sobre eso va cosiendo, ¿no? Va hilvanando estas historias. Aquí tenemos, esta es la parte de abajo, tenemos... Si conocen la Ciudad de México, esto es uno de nuestros monumentos más emblemáticos, es el Palacio de Bellas Artes. Y ella crea un libro de artista de donde literalmente va a emerger este Palacio de Bellas Artes. O sea, cualquier mexicano, por supuesto, que te identifica, ¿no? Desde el norte, el centro y el sureste. En la parte superior tenemos una imagen de la colección Runyon, que es precisamente para los estadounidenses. Entonces, sí son imágenes muy emblemáticas lo que está usando, y no necesariamente para contar que ella llega en 1970 y tantos a la Ciudad de México, sino hacer una extrapolación. Ahora, esto es cómo se montó. Cuando vimos el resultado nos interesó bastante cómo había quedado. Entonces decidimos exhibirlo en nuestra sala de exposiciones. Tenemos un museo de la fotografía donde se exhibe la colección permanente, es decir, un poco del acervo de Fototeca, pero también hay una sala de exposiciones temporales donde presentamos de 4 a 6 exposiciones al año de fotografía contemporánea, mexicana o extranjera. Entonces, nos interesó exhibirlo precisamente porque es una vuelta al archivo, o sea, cómo se están utilizando nuestras piezas vistas de otra manera. Entonces, este es un ejemplo de cómo se montó. El segundo ejemplo que les traigo es Tania Candiani y Luis Felipe Ortega, Possessing Nature. Esto es la representación mexicana en el pasado, Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Esto es una instalación, ¿no? Esto es una instalación. Aquí van a ver el recorrido que tiene esta estructura de metal por la cual la gente iba escuchando el sonido del agua. No entendía, hasta llegar al final, veía que es un cárcamo. Entonces, esta instalación, pues bueno, va teniendo ese mapeo de los últimos pabellones de México. Es como un croquis. Y me van a decir, ¿y dónde está la fotografía de archivo, no? Bueno, sucede que un año y medio antes de que esto sucediera, el equipo curatorial de la Bienal, comandado por Carla Jasso, fue a Fototeca Nacional preguntando por las imágenes que existían, imágenes históricas sobre cuerpos de agua, es decir, presas, manantiales, ríos, tuberías, sequías, inundaciones, todo lo que les pudiera ser de utilidad para poder mostrar esta similitud entre Venecia y México, dos ciudades lacustres, pero pues bueno, diferentes en su evolución, porque Venecia conservó los canales y nosotros los secamos, y ahora pues vemos las consecuencias de todo esto. Entonces ellos querían que todo esto estuviera vertido en digamos, el statement curatorial, y ahí ven el catálogo, que es donde están todas estas imágenes. Se usaron más de 150 de Fototeca Nacional y del Archivo del Agua para poder hacer la planeación de esta pieza, que a final de cuentas ustedes no ven dónde está la imagen, sino que es todo el proceso. Ahora, estos son otros ejemplos que tienen que ver con fotografía también antigua, de archivo, pero adquirida, es decir, ya no son acervos institucionales, sino adquirida ex profeso para un cierto fin.
Esto es Canon Bernaldez, un proyecto que se titula Hermanas. Ella compra en los mercados de pulgas algunas imágenes, sobre todo siglo XIX, impresiones a la albúmina. Esto es una imagen pequeña de más o menos 9 por 13 centímetros. Y lo que le interesa a ella es precisamente entrar en contacto con ese siglo XIX, con esa pátina del tiempo. Y son niños propiamente, son bebés los que están ahí y quieren entrar en contacto a través del ADN. Lo que ustedes ven es el cabello de la autora que está adherido sobre la pieza física. Esta es otra que se titula Hermanas, entonces sin duda van a estar unidas, ahora sí que para la eternidad, a través del ADN, entre ellas dos y la autora por el cabello. Estas son obviamente piezas únicas. Ahora, esto es un híbrido entre fotografía, digamos, adquirida y también de familia, que esto es el caso de Patricia Martín. Ella trabajó en esta serie un tema, pues, desafortunadamente muy solicitado en México, que es la violencia de género, la violencia doméstica, y utiliza estas imágenes. Estas, en este caso, de las novias son imágenes de familia, o sea, son imágenes que ella escanea y ella va a manipular a través de la computadora y la salida es digital. Entonces vamos a ver estas mujeres pues calladas, estas mujeres objeto, estas mujeres utilizadas. También es importante que les comente que algunas de estas piezas de Patricia Martín y de Carla Ruipilla forman parte del acervo de Fototeca Nacional. Porque nos interesa también, pues bueno, si somos la memoria de la nación mexicana, entonces nos interesa saber qué es lo que se produce. Entonces, hace 10 años nos dimos a la tarea de empezar a rastrear qué era lo que se había producido en los últimos 30 años. Entonces, empezar a guardar estas imágenes. ¿Por qué? Porque son la memoria del mañana. Es decir, podemos cubrir el arco temporal de 1847 hasta nuestros días y es importante guardar esto para futuras generaciones, ¿no? Esto ya es lo que es adquirido, ¿no? Esto ya no es parte de la familia, sino es lo que ella adquiere, ella está manipulando y está alterando. Ahora, esto es otro caso, que esto es fotografía de archivo familiar. Esto es Iñaki Bonillas. Él trabaja con este archivo de su abuelo, que heredó hace unos 10 años el archivo J.R. Plaza. Es un fotógrafo amateur, propiamente. Y lo que él va a hacer es encontrar patrones para poder presentar piezas conceptuales. Esto, si estuvieron en la charla de ayer de Oliver, recordarán la similitud. Esto se llama Todos los días de campo, donde él estos pequeños círculos va abstrayendo de estos patrones que encontró en este fotógrafo, todo lo que eran días de campo. Esto lo tuvieron en la pasada Bienal de Sao Paulo, bueno, en 2012. Esto tiene que ver con la fisiología del matrimonio, obviamente con mucho sentido del humor, con todo este tapiz que era una ambientación de estas escenas pues, sutiles, lindas y que todos aspiramos, ¿no?, en el matrimonio. Esto tiene que ver con la expresión de las emociones y vuelvo a lo mismo, son imágenes revisitadas de patrones que encuentra en el archivo del abuelo y son patrones pues, bueno, también comunes a todos los seres humanos. Y voy a cerrar con Bruno Bresani, que por cierto es brasileño, él nació en Recife, pero pues llegó a México a los 6 años. Esto actualmente se exhibe en la ciudad de Querétaro, Los hijos que nunca tuve. Pareciera que es como una idea muy, o una preocupación muy simple, sin embargo resulta ser algo muy contundente. Él se empieza a preocupar de, bueno, no es padre a los 40 años, entonces, ¿qué pasa con esta situación? Y él va a echar mano del archivo de su abuela, el archivo familiar, para alterar, para transgredir, ahí sí es la pieza física, a través de la pintura, del rayado o de quemar los ojos sobre todo. Es como si tratara de borrar esas huellas de lo que no fue hacia el futuro, hacia el pasado, lo cual es muy fuerte porque además él reconoce a la mayoría de sus ancestros en eso. Entonces, como él mismo lo expresa, es un poco destruir la memoria familiar para construir la fantasía de lo no vivido, ¿no? Estos son otros dos ejemplos. Y pues bueno, eso sería alguna muestra de lo que se ha producido en los últimos 10 años. No es todo lo que hay en el país, pero es en 15 minutos lo que podría. Muchas gracias.
lo que ves están las exposiciones sobre archivos que me parecían interesantes o que unos que vi. Y lo interesante es primero a observar que fue el arte contemporáneo que se interesa primero al archivo, como en Deep Storage en 97 en Múnich, o más tarde en 99 el Interarchiv. Y la fotografía descubre este hecho solamente a partir de 2004 y especialmente 2008 fue muy fuerte con Archive Fever en el ICP, Les Mots et les Choses en Amberes, en el MUCA o en el MACPA, el Archivo Universal. La razón por qué yo decidí de dar este título de La Revanche de l'Archive, ¿por qué La Revanche de l'Archive? Porque la fotografía es hijo de las ciencias del XIX siglo y del positivismo, y así fue el fiel esclavo de la historia del arte, como reproductora de las pinturas y esculturas. Y así, al menos dos razones principales ligado al archivo permiten a la fotografía de subir del sótano al piso noble en el Museo de las Bellas Artes. Por una parte, esto tiene a ver con las vanguardias históricas. Los artistas de las vanguardias utilizan en la dinámica de transformar las sociedades en los años 10 y 20 del 20 siglo, la fotografía con y a través de las más medias. Y protagonistas como Hannah Höch, que vemos una reproducción de su álbum, ella ha hecho muchos álbumes con diferentes fotografías. Quiero atraer también la atención a esta... ¿Puedo pedir eso? ¿Y cómo se funciona aquí? A esta fotografía que vamos a ver más tarde. O también, eso es Hannah Höch, pero también Moholy Nagy, también John Hartfield, también Rodchenko, todos ellos han producido, constituyen archivos para producir sus collages. Así es un primer momento dentro de la historia del arte del 20 siglo que tenemos este gusto por el archivo, pero eso fue una actividad más secreta de los artistas. De otra parte, coleccionistas privados y después museos de bellas artes, especialmente el MoMA en Nueva York, empezaban a coleccionar fotografías documentales de autores que organizaban su trabajo en relación a constituir un archivo. Y por eso este libro de Olivier Lugon fue muy importante para mí y creo que para muchos otros. Existen hoy en día traducciones en italiano de 2009, en español de 2010, y él está mostrando que todos los grandes del estilo documentario, como Eugène Hachette o Bérénice Abbott, también especialmente Walker Evans, esta atención a esta fotografía va a volver de otra manera, o August Sander también, y también Karl Blossfeld, todos ellos han hecho un trabajo de fotografiar en vista de constituir un archivo. Y esto creo que es muy diferente de muchos otros documentalistas. Es un proyecto de vida
que conocimos hoy en día, por ejemplo, Armin Link, que trabaja sobre la constitución de un archivo del globalismo. Y a no olvidar un historiador de arte, Abby Warburg, que constituye su Mnemosyne Atlas de 24 hasta su muerte en 29. Entonces, en la posguerra tenemos una otra posición un poquito similar, pero con otros hechos ideológicos, el André Malraux con su Musée Imaginaire. Lo ves que estamos dentro de lo que los anglofones hablan de visual culture, que llegó más tarde en Alemania y más tarde en Francia, que se llama la cultura visual y que tiene esa idea de deshierarquizar los diferentes medios. Uno de los pioneros, Mirsov, dice, para hacer corto, que la visual culture es que se puede adicionar la historia del arte, la historia de la fotografía y la historia del cine, y todo esto con la crítica, con la teoría crítica de Frankfurt. Y eso fue un poquito para mí la situación cuando ha hecho esta exposición, y en la posguerra claramente tenemos en esta línea del estilo documental los Bechers, y ya ves una fotografía muy similar hecho en el mismo sitio que el Volkerevens que has visto. Entonces, la revanche de l'archive photographique fue mostrada en 2010 en Ginebra, en el Centro de la Fotografía, y voy a pasar, y mi idea fue así, un observo un cruzamiento de dos teorías o de dos teorías de la historia. Lo sabemos que Volker Evans, como colaborador íntimo de Roy Stryker, responsable del Departamento de la Información de la FSA, de esta institución americana que pedía a muchos fotógrafos en los años 30 a documentar la pobreza en el sur de los Estados Unidos. Y Evans fue encargado a constituir un archivo. Y Evans se interesaba mucho a la New York Public Library por la simple razón que su directora, Romana Yavitz, director de esa biblioteca, reúne en los años 30, en un tiempo muy corto, más que 1 millón de fotografías. Hay a saber que en los Estados Unidos los archivos de fotografía fueron hechos muchas veces a través de bibliotecas. Y entonces el Volker Evans tenía mucha admiración por esta biblioteca, la New York Public Library. La New York Public Library fue también un momento importante en su teoría para el teórico Douglas Crimp. Douglas Crimp, que está asociado a la Picture Generation, que está conocido a través de la galería de Metro Picture, donde fueron descubiertos artistas como Cindy Sherman, Robert Longo, Richard Prince. El Douglas Crimp observa en su libro The Museum's Ruin que la fotografía fue descubierta oficialmente en 1839, pero fue inventado. Esa es la diferencia, perdona. Entonces, la fotografía fue inventada oficialmente en 1839, pero fue descubierto
en los primeros años 1970. Y es el tiempo también, y hablamos en los charlas antes de Walter Benjamin, por ejemplo, es que Walter Benjamin, la recepción de la obra de Benjamin empieza solamente en los años 70, ¿no? Fue muy secreto, de 36 hasta 66, así. Es también el momento en cual los textos importantes, los primeros de posguerra, de teoría sobre fotografía, salen, como eso de Roland Barthes o de Susan Sontag. Y entonces, en este momento, es cuando los post-vanguardias redescubren la fotografía o retrabajan con la fotografía, y especialmente las artistas del Land Art y del Body Art. Y a veces usan esos documentos también como obras. Y Douglas Crimp observó que en estos años, en la misma biblioteca, en la New York Public Library de Nueva York, una conservadora consciente del espíritu del tiempo, Juliana Van Haften, empezó a descatalogizar obras de fotógrafos del 19 siglo, como Maxime Ducamp o Francis Firth. Juliana Van Haften sale estas fotografías de la clasificación egipcio, por ejemplo, para Ducamp, o del departamento Guerra de Crimen por Francis Firth, por ejemplo. Y ella está destruyendo portfolios, está destruyendo libros para tener uno a uno esos originales, y está haciendo un nuevo departamento en esta librería. Está haciendo el departamento de las Bellas Artes. Y este momento me parece muy importante, y por eso yo hablo de la revanche del archivo de la fotografía. Entonces vamos a hacer un pequeño camino a través de la exposición. Y también de una otra pareja que me parece que no está bastante conocido, y para mí eso yo lo llamo el pabellón alemán. La cosa con los Bechers es que no tenemos gente dentro de eso. Y la gente que faltan en la historia de la fotografía alemán, para mí están los Helmut y Gabriele Becher, que tienen unas reglas muy estrictas. Ellas fotografían solamente el domingo, en fiestas públicas, en Berlín, en negro y blanco, y fiestas que están anunciadas públicamente. Y así los títulos están muy importantes, como por ejemplo aquí, que tenemos una pareja en una fiesta de calle, una fiesta judío de calle en la Tucholskystrasse, por ejemplo, o aquí se llama los bomberos de Berlín invitan al día de la puerta abierta, y para mí los Nothelfers están realmente el complemento a los Bechers, que es mucho más conocidos. En ese pabellón alemán tenemos Dora García, que se apropia fotografía de los servicios secretos de Alemania del Este. Y tenemos para el Oeste fotografías que salen, no me lembro quién habló ayer del archivo of Modern Conflicts, que está en Londres, que está colectando fotografías de amateurs de guerra, y el Martin Damman es uno de los actores más importantes,
y él está trabajando con esas fotografías y la ha hecho en acuarelas muy grandes. Y claramente fue muy importante tener una obra de Boltanski, de Christian Boltanski, que seguramente es uno de los primeros dentro del arte contemporáneo que empiezo a trabajar con fotografías sin valores artísticos y también con la noción de archivo. Y lo que ves es una obra que se llama Los suizos muertos. Y a él le gusta mucho esta idea de hablar de suizos que están muertos en un país que no conocía guerra, ¿no? Lo que parece muy importante para mí cuando estoy haciendo estas exposiciones colectivas, temáticas, es también a tener muchas diferentes formas de fotografía, no solamente la fotografía en un marco, pero también proyecciones, también libros, también cartaces. Y aquí tenemos unos postales del Arab Archive Foundation. Es una fundación que es muy especial en Beirut, que se ha hecho por artistas que ellos han decidido a constituir una memoria visual del mundo árabe que no existe antes, y muchos de ellos, como Valirat, como Hachi Thomas y Jorek, como Itobarada, ellos participan a constituir este archivo y en el mismo momento se sirven también de este archivo para sus propios trabajos artísticos. Eso es una pieza que fue mostrado en los dos pisos, en el primer planta y también abajo, que fue como un axe, que es la obra de Roy Arden, todo el mundo puede acceder en internet, que se llama Will and Power. ¿Cómo se dice ese? Will and Power. Deseo y poder, gracias, en relación a Schopenhauer, y que es una colección de 20.000 fotografías que pasan de manera muy pronto, que tienen un efecto hipnotizado y que primero piensas que no hay vínculos, y hay muchos vínculos. Es una obra grandísima, pero que puedes ver también en su casa. Esto es el Christian Boltanski. Y hemos hablado también en la discusión de cuál es lo que debe hacer la obra del arte, ¿no? Que la obra del arte habla de esta parte que no se puede ver, que falta. Y Gustav Metzger, uno de los más radicales en este domain, ello ha tomado esta fotografía de Hitler, y en el centro de fotografía hemos hecho un sándwich entre dos placas de hierro para que desaparecía para siempre. Eso es una obra de Peter Piller, que claro, todas estas obras que mostramos tenemos todos, y como la programación en el centro en general, aspectos sociales, políticos, y eso fue probablemente eso que tenía el menos contenido político, pero seguramente un aspecto social típicamente suizo. Peter Piller ganó un premio en Basilea, en la feria, por una compañía de aseguranza. Invitan a hacer una obra, le paguen por eso, y él fue visitando todas las fotografías de los agentes que fotografían accidentes, pero en esos accidentes no se ve nada. Es en Suiza todo es tan seguro que un así ya está, vamos a pedir los seguros y van a pagar, ¿no?
Y Peter Piller va a estar, vamos a mostrar el año próximo aquí en Sao Paulo, en el Paseo de Sarches. Entonces vamos a cerrar, sí, claro. No. Mira, eso es muy importante. El título fue La revanche del archivo y yo lo explico por qué. Pero hay siempre cosas inconscientes, ¿no? Y invitó a Rosangelo Arreno y Mavi Betónico y Marcelo Brodsky y Claudia Andújar, con los marcados que la gente de aquí le conoce muy bien. Y después de la exposición, Claudia Andújar me explicó cómo esta obra se ha hecho. Eso no fue hecho por una obra. Eso fue hecho cuando ella lucha para los indígenas, los Yanomamis. Ella venía también a Ginebra, a la ONU. Ella organizó medicamentos y para reconocer a la gente le dan números. Y eso es en fotografía solamente operacional. Y años después, ella se va a través del archivo y ya tenemos la revanche del archivo. Es que ella se da cuenta que esto le lembre cosas muy graves de su propia historia, como el padre de Claudia Andújar con toda su familia, toda la parte paternal, muere en los campos de concentración. Y así la revanche del archivo puede tener múltiples interpretaciones. Muchas gracias. Eu, na verdade, pensei em fazer uma apresentação. Na verdade, eu vou apresentar vários trabalhos meus, porque eu acho que eu venho trabalhando com arquivos e com constituição de arquivos como estratégia de prática contemporânea, em prática artística, né? E há muitos anos. Isso, na verdade, eu acho que eu posso pontuar, assim, eu posso colocar isso em 92, como o primeiro momento em que eu penso na questão do arquivo como modo de operação, como modo de produção, através de um projeto que eu comecei lá em 92, que se chamava Arquivo Universal, que era uma provocação com uma espécie de arquivo impossível, um arquivo onde pudessem caber todas as imagens do mundo, as imagens que existem e as que não existem. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer uma listagem, porque são 15 minutos, ainda bem que são só 15 minutos, porque senão eu ia transformar a minha fala aqui numa espécie de muro de lamentações, porque com tantos anos trabalhando com arquivos e com o princípio de arquivo, eu fiquei me perguntando na hora de organizar, de estruturar aqui o tempo, os meus 15 minutos, o que é essa revanche? Porque a revanche de um arquivo, ela pode ser tanto a visibilidade desse arquivo, que é o que eu venho tentando fazer há milênios, desde 92, quanto a invisibilidade ou o esquecimento. E porque arquivos, de acordo com Derrida, tem uma pulsão de morte. A pulsão de morte faz parte da constituição do arquivo. E eu vou, para não ficar parecendo assim que eu estou soltando uma bomba no ar, assim, e depois cada um pega, e, né, uma coisa meio mística, não é isso? Eu vou me permitir ler. E vocês têm que me controlar. Quando eu tiver 5 minutos, você me avisa para eu parar? Em 99, no século passado, né, a Maria Angélica Melendi escreveu um ensaio maravilhoso sobre o trabalho que eu tinha começado em 95 para 96, usando as imagens que eu encontrei num suposto Museu Penitenciário Paulista, localizado dentro do complexo do Carandiru, que hoje eu nem sei como é que é, mas eu acho que hoje só existe o antigo prédio da Cadepen, o único prédio que existe até hoje, que era da triagem e o presídio feminino. Ela escreveu em 99 o seguinte:
em mal de arquivo. Bom, eu não sei qual é a data do livro, mas eu não me lembro de cor, mas a tradução, a versão em espanhol do mal de arquivo, do Derrida, é de 97, em espanhol, e ele segue sem uma versão em português, pelo menos português brasileiro, continuamos sem uma tradução. Em mal de arquivo, Derrida propõe-se a distinguir o arquivo daquilo ao qual ele foi reduzido, a experiência da memória e o retorno à origem, o arcaico e o arqueológico, a lembrança ou a escavação. Resumindo, a busca do tempo perdido. Todo arquivo pressupõe inscrições, marcas, impressões, assim como a decodificação das inscrições e das marcas e o armazenamento e a preservação dessas impressões. Todo arquivo pressupõe também um lugar de consignação, um lugar de reunião dos signos e uma técnica de repetição. Na verdade, aí ela coloca assim, uma coisa é o arquivo material, e outra coisa é aquilo que a gente convenciona falar, que é o lugar da memória, né? E tratar uma coisa pela outra. Um mal radical parece estar agindo desde sempre no trabalho de custódia e interpretação dos arquivos e na relação que mantemos com eles, nos modos de lembrar, memorizar e monumentalizar, na necessidade de registrar tudo, sem resto, sem perda. Mas a censura e a repressão trabalham para destruir o arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido. Pulsões de morte precipitam o arquivo no esquecimento, no ouvido, no esquecimento, na amnésia, na aniquilação da memória, na erradicação da verdade. Porque o arquivo não será jamais a memória nem a anamnese em sua experiência espontânea, viva e interior. O arquivo tem lugar em o lugar do desfalecimento originário e estrutural dessa memória. Quer dizer, isso ela citando, lendo e interpretando Derrida. Tratando dessa pulsão de morte, na verdade, eu cheguei nessa questão da pulsão de morte para trazer para vocês, porque dentro da minha prática com os arquivos, eu aprendi o seguinte. Quando você trabalha, especificamente falando sobre todas as vezes que eu tentei trabalhar com um arquivo existente, quando você trabalha com uma instituição ao seu lado, como eu tive algumas raras oportunidades, inclusive a mais genial delas com o Centro de Fotografia de Montevideo, é o paraíso. A outra experiência que eu tenho, que é a mais dura e a mais difícil, é quando a gente trabalha com arquivo ou com os arquivos ou com a instituição contra a gente. E aí é que eu acho que existe a revanche do arquivo. É a hora em que o arquivo drena a sua possibilidade de trabalhar, porque ele não quer vir à tona, ele não quer se mostrar, pela razão que seja, ou pela razão que for. Então, eu, ao longo de mais de 20 anos, tenho tido várias experiências, ótimas e péssimas. E eu venho construindo as coisas com toda a paciência e os instrumentos e as ferramentas que, né, com as quais eu disponho e tento fazer algum sentido até na minha própria vida como artista, porque é isso que eu gosto de fazer, e tento convencer os pequenos poderes a relaxar um pouco, a soltar um pouco a guarda e deixar que as coisas ou que a gente, que os artistas, minimamente possam fazer algum sentido dentro dessas instituições. Isso é hoje muito difícil, é inclusive mais difícil ainda falar sobre isso no momento em que, no nosso país, nós temos um governo, né, assim, um governo golpista, com o qual, né, eu não votei nele, e que inclusive tentou desmantelar um Ministério da Cultura. Quer dizer, falar sobre o que a gente faz hoje com arquivo, deixa de fazer com arquivo, parece irrisório perto do que a gente conseguiu evitar a duríssimas penas, né? Então, vamos ser claros assim, e tentar ver se a gente consegue, se continuar trabalhando, quer dizer, minando as bases através do que a gente pode fazer, né? Manipulando minimamente ou trabalhando essas ideias, mas também tentar pensar em alguma estratégia, sei lá, talvez alguma lei que obrigue os diretores de instituições ou diretores de arquivos que obriguem a abrir
y hace esa y permitió acceso, abrió acceso para crear de fato instrumentos para que ese acceso sea permitido y no esconder, ¿no? Y intentar, bueno, en fin, ya, acho que ya até, ya fiz o meu libelo aquí. ¿Tengo 5 minutos? ¿Tá? Bueno, seguinte. O Arquivo Universal, que começou em 92, começou como uma espécie de brincadeira e tornou um... Eu vou dar 3 exemplos aqui do que era, para mim, uma possibilidade de fazer uma provocação de um suposto arquivo que encampasse ou englobasse todas as possibilidades, né, de construção de imagem a partir da memória. Algumas imagens, quando vocês formarem mentalmente a imagem a partir da leitura, vão remeter diretamente a imagens que vocês conhecem, né, como esse caso aqui. Eu acho que é impossível, acho que não há uma pessoa que não conheça essa foto, né? Pelo menos, acho que todo mundo conhece, né? E outras que são quase que risíveis, né? Bom, o Arquivo Universal, ele se prestava a ser mostrado como uma exposição de fotografias qualquer, submetido a um processo de edição, como se edita uma exposição de fotografias. E a questão era provocar ou imantar os espaços que ele ocupava e convidar o espectador, e provocar o espectador, convidar o espectador a ler e produzir essas imagens mentais. Isso é uma instalação que se chamava Hipocampo, que era baseada em 2 momentos, um momento com luz e um momento com luzes apagadas, onde você podia ler os textos que estavam pintados na parede com tinta fosforescente. Era super mágico, um trabalho divertido, assim. Não é tão escuro quanto parece aqui, a gente não fica tão perdido no espaço, assim, não, apesar de que é o que eu gostaria de ter provocado com esse modo de escrita nas paredes. Uma outra versão, uma edição de alguns textos que mencionavam fotografias sobre sequestro, em 96, nas janelas do MAM, do Rio de Janeiro, uma exposição que se chamava Transparências, e havia aqui uma intenção, né, eram fotografias de sequestro, que eram sequestros, era o que mais acontecia no Rio de Janeiro entre 92 e 95, então eu tenho vários textos sobre sequestros. Bom, perdão, eu vou passar rápido, tá? O Imemorial foi a primeira experiência que eu tive com um arquivo, propriamente dito, que se tratava do arquivo de fotografias de uma parte do arquivo da Nova CAP, que era a construtora do governo durante a construção de Brasília, que hoje pertence ao arquivo do Distrito Federal. E eu pude contar, quer dizer, eu trabalhei com a chancela do Goethe-Institut, que fez com que o arquivo do Distrito Federal me possibilitasse abrir esses arquivos e buscar, quer dizer, abrir os dossiês e buscar as fotografias dos operários comprovadamente mortos durante a construção. Isso foi um trabalho hercúleo, feito em 2 semanas, com 10 pessoas me ajudando a abrir e abrir os dossiês, e foi uma experiência muito enriquecedora. Mas eu contei com o apoio total, né, do arquivo do Distrito Federal e o patrocínio do Goethe-Institut. Esse era o formato da exposição, com as fotografias dos mortos no chão e as fotografias das crianças na parede. E tinha um título em memorial. A primeira versão ali é como foi exposta em Brasília, em 94. E depois esse trabalho foi visto várias vezes, ao longo de... Ele tem sido mostrado até hoje, e essa é a versão do Mamã, se não me engano, em 2006. As imagens são feitas em Kodalite, em película,
em preto sobre prata sobre preto, um processo que eu inventei, uma espécie de ambrótipo gigante contemporâneo, mas nem contemporâneo é mais hoje, porque não existe mais esse material, né? Quer dizer, a gente está falando dos tempos analógicos, né? É, as experiências que eu tive com o Museu Penitenciário Paulista geraram três projetos, um que se chamava Cicatriz e Cicatriz, um desdobramento do Cicatriz, que eram as fotografias das tatuagens no corpo dos presos, e o projeto Vulgo, que era baseado nas fotografias das cabeças vistas por trás, mostrando os redemoinhos. Estas são as datas de realização dos projetos. Entretanto, o que eu tenho a dizer sobre esse trabalho é que esse trabalho levou, quer dizer, a minha entrada no Museu Penitenciário Paulista levou apenas 9 meses de tentativa. Foram 9 meses buscando apoio, documentos, apoios institucionais. Então, tudo que se relacionasse à fotografia dentro do complexo do Carandiru, eles de cara diziam não. Então, em 95, eu tentei entrar e não havia meios de provar para eles que eu estava lidando, que o meu alvo era um material de arquivo produzido, que não era nem arquivo, era o Museu Penitenciário Paulista, que, na verdade, nem museu era, eram caixas de negativos de vidro abandonadas no chão, várias delas, metade delas perdidas já, irremediavelmente perdidas, e esse material ficou 5 minutos só que eu tenho? Ih, caramba. Esse material, levei 9 meses para conseguir entrar. E aí eu fiz 2 projetos, que é o Cicatriz e o Vulgo. Algumas imagens do Vulgo. Eu vou passar rapidamente aqui o Cicatriz. Esse material todo o meu trabalho até 2003, está mais ou menos resumido, compilado no livro Arquivo Universal e Outros Arquivos. E ele é o livro publicado pela COSAC na IFE, ainda existem alguns exemplares, é um livro que pode mostrar para vocês, inclusive, uma seleção de 30 imagens do projeto Cicatriz, do qual eu tenho alguns detalhes aqui da instalação feita em Los Angeles, onde eu unia texto do Arquivo Universal com fotos do arquivo... Oi? Bom, já tinha passado, já passei. Bom, depois disso, eu fiz um projeto que não está aqui, que é o Biblioteca, que, na verdade, ele reproduz um modo de arquivo, não é necessariamente... Eu construí um arquivo chamado Biblioteca, mais recentemente, eu tive a oportunidade de começar uma série de livros diretamente vinculados a arquivos, ou a coleções, melhor dizendo, melhor ainda, sobre roubos em coleções. O primeiro, que foi o primeiro projeto que eu pude executar, foi sobre o roubo sofrido pela Biblioteca Nacional, de onde foram roubadas cerca de 850 fotografias, e até hoje só foram recuperadas 100 fotografias. E o livro de artista que eu produzi, em 2 versões, tem esse título, que, na verdade, é o número do prontuário, do prontuário policial, ou da Polícia Federal. O livro é baseado, na verdade, nesse caso, nas costas da fotografia. Eu não mostro a fotografia frontalmente, porque foi a maneira que eu encontrei de representar melhor a ideia de mostrar o roubo e o dano ao patrimônio, e não a imagem propriamente dita. Algumas dessas fotografias você pode encontrar, por exemplo, no arquivo do Instituto Moreira Salles. Então, me interessava tratar do roubo e não da fotografia roubada. Do roubo como ideia de desaparecimento de uma parte de um patrimônio histórico. O livro, essa é a versão para colecionistas. Então, são 10 exemplares só, em capa de couro e com pranchas soltas. E aqui tem uma exposição das pranchas na parede.
Foi feita uma versão offset com 500 exemplares e apenas para doação. Foi financiado por pelo edital Arte e Patrimônio de 2009, no Rio de Janeiro. Eu que estava na exposição, a revanche do arquivo. Em 2012, eu pude fazer entrar finalmente, depois de mais de um ano de tentativa, tentei conseguir finalmente convencer a diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro a me deixar entrar e fazer um trabalho semelhante, porque eu tenho como plano, como meta, fazer no mínimo uma trilogia de livros sobre roubos de arquivos. Porque entre 2004 e 2006 foram cerca de sete roubos grandes. A versão caixa foi feita mais recentemente, e mesmo tamanho, caixa de couro, com uma solução, um miolo tem uma solução diferente, porque eu tratei do roubo de maneira diferente. Quer dizer, cada roubo foi tratado de uma... Eu tenho tratado cada roubo com o material que me sobra, né? De uma maneira peculiar. Tá. E aqui a versão offset dele, que ganhou o prêmio, né, que foi o que o Claudio mencionou. Rio Montevideo tem um livro, né, que é a versão, é o lado feliz da relação, da minha relação com os arquivos. Eu vou passar muito rapidamente, mas tem um livro que, inclusive, vocês podem adquirir, que foi feito em parceria com o Centro de Fotografia, que é um livro-objeto super bonito. Nesse caso, fotografias do Centro de Fotografia de Montevideo, de uma coleção muito particular, que desapareceu por 33 anos e foi recuperada, que é nas fotografias do jornal do Partido Comunista, o El Popular, que foi reencontrada 33 anos depois, vistos através de projetores de slide, que eu colecionei, comprados entre Tristan Narvarra e aqui. Esse é um projeto mais recente, que eu mais fácil de vocês verem, porque, esse é o Arapongas, Arapucas e Aranhas, Arapongas e Arapucas. E vou encerrar aqui, porque senão a gente não consegue dar continuidade na... Quer? Bom. Obrigada.